9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La empresa estadounidense de transporte aeroespacial SpaceX lanzó con éxito su cohete Falcon 9 desde la base aérea Vandenberg de California, como parte de la misión Iridium 5 Next, para poner en órbita 10 satélites, informaron autoridades aeroespaciales. El Falcon 9 despegó justo después de las 7:13 horas locales desde la base aérea Vandenberg y se disparó sobre el Océano Pacífico, en medio de las ovaciones de los empleados de la compañía que siguieron en vivo el lanzamiento. Los satélites son parte de una matriz de 75 que se posiciona para el sistema de comunicaciones de próxima generación de Iridium y del quinto set de sistemas de comunicación que se espera estén en órbita a mediados de este año. El Falcon 9 se utilizó en octubre pasado para una misión satelital de la compañía de comunicaciones Iridium y se recuperó con éxito para su reutilización en el lanzamiento de este 30 de marzo. El lanzamiento es el primero de los dos planificados por SpaceX para los próximos 4 días, ya que tiene programado lanzar una misión de carga a la Estación Espacial Internacional desde Cabo Cañaveral, Florida, el martes próximo. La empresa estadounidense de transporte aeroespacial confirmó poco más de una hora después del lanzamiento que los 10 satélites se desplegaron con éxito en órbita. Notimex.